Dumas. Dumas, tío, ¿qué haces? No, nada, tío, viendo YouTube. Me mola más esa sudadera, tío. ¿De dónde la sacaste? ¿Cuál esta? Por 150, tío. Píala en StockX si quieres. Guay, tío. Voy a ver. ¿Cómo que...? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero me dijo 150 Dumas. ¿Qué está pasando aquí? Como veis, he llegado a 100.000 suscriptores y también he llegado a 1.000.000 de suscriptores. Y también me llamo Neil Ojeda. Vale, como veis, no es mi habitación, no es mi casa, no es mi zona, mi entorno de siempre. Me he subido a Barcelona durante un tiempecito con gente bastante guay. Si queréis ver con la peña con la que estoy, podéis seguirme en Instagram, que nunca me seguís porque nunca veo que me sigue gente justo cuando subo un vídeo, cabrona. Y nada, además de ver la gente con la que estoy, también podéis ver las cosas que hago durante toda esta semana, así que seguidme en Instagram. Al grano, pillé una sudadera que me gustaba muchísimo. Se asimila muchísimo a los box logos de Supreme. Pero más que todo eso, aparte del box logo, que es algo que me gusta muchísimo en una marca, algo que se ve el diseñito en pequeño en el pecho, me flipó el color de esta sudadera, que no la tengo, os había grabado un vídeo de una sudadera y no la tengo aquí. Se trata de esta sudadera, una sudadera kid básica con este color, un pink, un rosa bastante salmón. No llega a ser salmón, o sea, rosita, pero como que tiene un tono, un claro, no sé cómo llamarlo, al color salmón. Me parece súper bonita, tío. Básicamente pillé esta sudadera a precio retail de 150 euros, que sí, para ser una sudadera es un precio caro, pero en fin, es kid, la calidad es muy buena. El fit mola, aunque debería haberme pillado una XL, una talla más, ya que como veis, me mola el rollo oversize. Por cierto, hablé de esta camiseta en el vídeo pasado diciendo lo de la Yeezy Season 5, de la Yeezy Season 5, y al final ha caído. Lo que decía, que me rollo, simplemente pillé la sudadera a precio retail, 150 euros, que para ser una sudadera es cara, pero dentro del mundo del streetwear y todo eso, ya sabéis que los precios varían hacia abajo, hacia arriba, y me moló tanto que decidí pagarlo, sin saber que 3 meses después iba a revalorizar a 672 euros, es decir, 700 pavos si añado el envío. Y estoy enterado de esto, de que la sudadera se ha revalorizado tanto dinero desde hace no hace más de 5 días, 3, 4, 5 días, no sé exactamente. Y durante todos esos días he estado pensando, ¿la vendo o me la quedo? Diría que es mi pieza favorita de prendas de invierno que tengo en mi armario. Ya sabéis que yo no tengo una colección de ropa de 15.000 pavos, es decir, tengo piezas de las que me gustan y de las que me puedo permitir. Es decir, de verano ahora mismo estoy pillando camisetas que me molan, pero lo dicho, ahora mismo tengo 6, 7, no tengo más camisetas y me pienso pillar un par de ellas más que me gusten muchísimo. O sea, que a mí no me gusta lo de tener un montón de camisetas que a lo mejor no uso ni la mitad. Me gusta tener mi pequeña colección, pues llamarlo de alguna forma, y ponerme todo y aprovecharlo 100%. Y esta prenda es mi prenda favorita de invierno, tío. Diría que también tengo el cortaviento valenciano, pero no termina de ser como de invierno. Es decir, te lo puedes poner en esta etapa del año, primavera, donde hace un poquito de fresco por la noche, pero invierno como tal, o sea, algo gordo, algo que abrigue. Diría que es mi prenda favorita y es una prenda que la compré con mucho cariño, cuando me llegó me encantó. Y tampoco tengo nada rosa, nunca me he comprado nada rosa que se asemeje a ese tono de color. Por lo tanto, es una prenda que le tengo bastante aprecio por lo dicho, todo esto. Diría que mi balanza se queda un poco más en quedármela. Bueno, un poco bastante más, no voy a engañar. Pero claro, cuando pienso en el precio, tío, que puedo tener, que me puedo sacar 700 pavos, tío, de la nada, bueno, el resto de los 150 se queda en 500. 50. Es muchísima pasta, tío, así que ya os digo, desde que sé que la prenda se ha revalorizado tanto precio, me va a explotar la puta cabeza tanto pensarlo. Con esa pasta podría comprarme camisetas que tengo pensadas que me molan muchísimo para verano, pero en cuanto pase en verano, cuando llegue octubre, cuando empiece un poco el frío, diga, tío, necesito una sudadera que mole, una sudadera que abrí, una sudadera grande, y pensaré en la puta Kiz. Así que he decidido bajar a preguntar a los dos integrantes que están en la casa ahora mismo, aunque hay más, pero están, no sé, a su puto rollo fuera, y a ver qué harían ellos en mi situación. Bro, en mi situación vendería la sudadera por 550 pavos de profit. ¿No? Yo no la vendería. ¿Cómo? Está demasiado guapa, tío. Sudadera rosa, por 550 pavos de profit. 100%. ¿Sí? 100%. Joder, bro. Yo no la vendería. ¿No? No, porque es algo que tú tienes y que tienes cariño, tío, y sabes que cuesta eso y eso mola. Bueno, creo que me voy a guiar un poquito más por el corazón en vez de con la cabeza. Qué cringe de frase. ¿Por qué se me ocurren estas mierdas? Y creo que me voy a quedar con la sudadera. Quizás me arrepiento en un tiempo, espero que no. Tampoco es una cifra masiva de dinero, es dinero, pero creo que cuando llegue el invierno y vea que esa sudadera sigue ahí
50 para ponérmela cuando quiera, cuando haga frío, ya que es una sudadera que abriga muchísimo, lo agradeceré, me lo agradeceré a mí mismo. Así que dicho esto, creo que va a ser un vídeo cortito. Si queréis verme por ahí, seguramente estaré saliendo en algún canal, mirad el canal de Neil, mirad el canal de Nahuel, os dejaré en la descripción, ¿vale? Aunque supongo que todos los conoceréis. Pero antes agradecería a mí que dejáis un like al vídeo, que comentéis lo que queráis, lo que ha parecido mi idea, que haréis vosotros en mi lugar. Quiero que interactuéis ahí con mi canal a tope, ya que eso obviamente me mola, el ver a gente que está interesada en mi canal. Y obviamente que si te gustan mis vídeos, te dejo dos por aquí, ¿vale? Para que los veas y si te molan, puedes suscribirte y ver todo lo que se viene. Dicho esto, nos vemos muy, muy pronto. Que siempre digo muy pronto, pero al final es súper tarde. Pero prometo que vuelvo a tope. Chao.